pase. Que se crece ante el dolor, ante las lesiones. Esta noche, 7:30, por Azteca 1. Este tipo de promocionales nos ponen la piel chinita porque no sabemos justo qué va a pasar, como lo que sucedió anoche. Yo me lleno de angustia, que piel chinita. Ese es, me da palpitación gástrica. No. Es y con que lo otro dan rojo. Todo, por supuesto, y los accidentes están a la orden del día en Hexatlón, por supuesto. Claro, el equipo rojo se me hace que está cansado porque hay muchos accidentes. Ayer lo hablábamos aquí. Una limpia, ya lo dije, de verdad, amiga. No les va a afectar. Macumba. Y puede ayudar. Y es que un brujito. Otra situación dolorosa que se vivió anoche fue el duro golpe que se llevó Sudi Kay con una cuerda al intentar pasar un obstáculo. Vamos a ver este momento. Última bolsa de arena, pero atención, Sudi. Resbalón. Ojalá se encuentre bien. Alcanzó a engancharse con una de esas ligas. Te lo abro este tantito, Sudi, para que no sangre, ¿eh? Te lo voy a dejar aquí tantito para que no sangre. Un poquito de presión. ¿Con qué te golpeas? Con la cuerda. Es que no me acordaba que había una cuerda ahí y me levanté la cabeza. También me pegué arriba en la cabeza. Vamos a bajarlo. Voy a dejarte un momentito esto, ¿sí? Sí. El amor es el amor y se olvidan los colores, se olvidan los equipos. Ahí estamos viendo de frente justo ese golpe. Se da un mandarriazo. Tremendo. Pato, automáticamente representando a las leyendas, llegó con su mujer, porque antes de ser parte de Hexatlón, pues marido y mujer que están ahí viviendo esta experiencia. No, se da durísimo. Y es fuerte, pero no han sido los últimos golpes. En unos momentos más, en exclusiva, vamos a platicar con Jair O'Champion, quien pues sale de la competencia por esa terrible lesión en el hombro después de esa caída. Que nos dé el parte médico, qué fue lo que realmente pasó, pero platicaremos con él al ratito. Han sido días horrorosos. Sí. Han sido días para el olvido, muchos accidentes de los guardianes. Terrible. Ayer Jair Ocampo, no quiero dar esta noticia. Díganme que no es cierto. Es cierto, pero salió del Hexatlón. Sí. Vea por qué. Jair, los médicos han confirmado lo que tú sientes. Lo que tú intuyes. Tienes una rotura en los ligamentos del hombro. Lo siento, querido amigo. Por segunda ocasión, te vas del Hexatlón por una lesión. No te va a hacer una eliminación. Y te vamos a echar de menos, Jair. ¿Con qué palabras te quieres despedir ahora que está todo el público mexicano que te ha seguido? La gente que te conoce desde hace muchos años como clavadista. Y particularmente tu familia del otro lado, Jair. A todas las personas que me apoyaron desde el día uno. A esos televidentes que me ven, que confiaron, desconfiaron y tal vez volvieron a confiar. Espero haber sido un gran rival, un gran competidor. Y agradecido de estar aquí, de estar de pie también. Sí. Y de no haber sido eliminado tampoco. Qué no terrible, la garganta, ¿eh? Porque para un atleta, si para nosotros es una lesión, pues obviamente te puedes quedar inactivo mucho tiempo. Para un atleta es la peor noticia. Estamos hablando que es su carrera, su sueldo, sus sueños. ¿Por qué no platicamos con él en exclusiva y totalmente en vivo para Venga la Alegría, Jair O'Champion? ¡Ay, no! Pues, Jair, no me gusta verte así. Cuéntanos, por favor. ¿Qué te pasó? ¿Cuál es el parte médico hasta el momento? ¿Qué te hicieron? Ya te operaron. Saliendo de cirugía, de hecho. Hola, buenos días, amigos de Venga la Alegría. No es de mucho agrado verlos de esta manera, que me hayan encontrado de esta manera, pero ya me operaron. Ayer tuve la cirugía. Sí tardaron un poquito. Fueron casi 5 horas de cirugía. Y la verdad es que fue el dictamen que dio Antonio ahí en la ceremonia. Tuve ruptura de los ligamentos. Uy. Y tuve una luxación del hombro. Entonces, pues no me dolía para lo que tengo. O sea, realmente yo lo movía. Sí se me caía el hombro, pero no me dolía para la magnitud de la lesión. Entonces,
pues ya afortunadamente ahorita estoy bien, ya estoy en recuperación, todavía me quedo aquí en el hospital. Y pues, ¿qué más les digo? Champion, primero, porque ahorita lloramos de hexatlón juntos, pero lo primero, tu carrera, los clavados, todo, no vas a tener bronca, todo va a estar bien. Sí, todo bien. La verdad es que es una lesión que se recupera, o sea, normal, hay que darle mucha importancia a la rehabilitación, que de ahí depende mucho que llegue a estar otra vez al 100%, pero no es algo que me vaya a perjudicar más adelante ni en mi vida deportiva ni en lo general. Okay. Afortunadamente no tengo competencias importantes el año que viene, todo se pasó hasta el 2023, que son Panamericanos, Centroamericanos y Preolímpicos. Eso fue. Por eso estoy tranquilo, porque no hay en realidad nada importante. Porque hay tiempo justo de recuperarte. Jair, tú sales de hexatlón por esta lesión. Amigo, es la segunda ocasión que te pasa. Tú regresaste a hexatlón diciendo, esta vez no me voy a lastimar, no saldré por esto, sino porque me eliminan. La vida te está dando una señal ahí. Sí, caray. Es que es bien raro el hexatlón. La verdad es que ese día que me lastimé, ese día yo no quería correr, ese día estaba muy cansado. De hecho, les dije a mi equipo, yo nada más salgo a correr una vez. Y teníamos pensado que nos iban a juntar azules y rojos como lo hicieron en el hexabol. Sí. Sí. Entonces, llegamos ese día, nos separan, se hace el triangular y desde ahí yo no quería salir. Una intuición. Incluso, sí, fue intuición y la verdad es que ese salto que di lo hice justamente minutos antes, bueno, segundos antes, hice ese mismo salto y en el segundo fue cuando me resbalé. Ya estaba físicamente cansado. Uy. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Por supuesto que lo principal es tu bienestar, que tú estés bien y te puedas recuperar, pero inevitable es preguntarte cómo se queda el equipo rojo con la lesión de Sudi. Vimos ahorita el golpe que recibió. Tu salida, Maura. ¿Cómo viste que se la salida de Maura? Alan, ¿cómo dejas el equipo rojo, Jair? Híjole, la verdad es que no sé cómo se va a quedar. Vienen momentos muy complicados. Navidad, Año Nuevo. Después del tercer mes empiezas a extrañar muchas cosas. Cada quien está viviendo una batalla interna, una batalla emocional. Cada uno tiene una historia en su cabeza y es ahí cuando el equipo se empieza a unir más fuerte. Entonces, desde la salida de Alan, yo sentí feo, horrible. Entonces, tuve una semana en la cual no estaba como enfocado en mis carreras, pero tenía el compromiso de juntar al equipo, de fortalecer al equipo. Entonces, ese siempre fue mi primer compromiso, porque sabía que no llegaba en mi mejor momento a esta temporada. Acababa de salir de COVID, acababa de recuperarme de una lesión en la espalda que me dejó fuera de Juegos Olímpicos. Entonces, no era un gran momento para entrar a hexatlón, pero así lo acepté. Entonces, me fui paulatinamente recuperando dentro de hexatlón. Y mi propósito siempre fue alentar al equipo, ser ese líder que necesita el equipo, con la poca o mucha experiencia que tenía. Pues ahí me ponía al lado de mi equipo, al lado de la gente que estaba tirando y trataba siempre de dar un consejo, ánimo, un abrazo, lo que sea. Ese era mi propósito principal, más que ganar los puntos y... Y lo hiciste perfecto, lo hiciste perfecto y nuestro reconocimiento. Te vamos a extrañar muchísimo, mucho. Son millones de fanáticos, recibe el abrazo de ellos porque eres uno de los favoritos, sin duda. Te queremos mucho, te vemos pronto aquí ya recuperado y bueno, la tercera será la vencida, me queda claro, porque de que ganas, ya estoy marcándole al productor ahorita. Sí, por favor, te queremos. Más importante, recupérate. Ay, mira, te mandamos buena vibra para que te recuperes, así como todos tus seguidores. Me voy a recuperar mejor de lo que estaba. ¡Eso, Jair! Eso. No se pierdan hexatlón esta noche, todo lo que está sucediendo. ¿Qué pasará con el equipo rojo? ¿Entrarán refuerzos ante la salida de Jair o no? Esta noche no se lo pierdan. No, sí nos tienen que reforzar. Vamos con Mariana, en lo que yo... Alguien, mándenos por...